Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con una edición en Pokémon Shuffle, en la cual, que en este caso vendré haciendo un video opinión acerca de una cosa que estuve viendo durante la competencia por la Charizarita Y. Que en fin, es totalmente increíble de verlo. Es la primera, o sea, por lo menos yo me vi esto hace unos días en un video de una persona de Europa y quise verlo si pasaba aquí mismo en América. Que es sobre Pokémones no usados o power-ups también no usados. Como en este caso podremos ver, creo que Ditto, mira, está Ditto en la parte de los Mega. Bueno, acá en este caso es de estos jugadores que no suelen usar Pokémones Mega, pero parece que Ditto todavía no está disponible, ¿eh? Y está Kyogre en su forma primigenia o primogenia, como no me acuerdo cómo se decía. Ya, yo le diré en su forma primal. Primal form, que en inglés me acomoda más. Que también está el Groudon Primal, como se pueden ver acá, la parte de la lista de puestos, y todo con Ditto. Y por el momento no se veía, pero había otra donde se utilizan Pokémones como Palkia, cuyo Pokémon todavía no está disponible en este juego. Y está. Y lo que más me pica de esto es sobre el puntaje. Me imagino que los tipos que utilizaron algún tipo de cheats para poder aumentar el poder a los Pokémon, por alguna razón tendrán ese puntaje tan exageradamente alto, que son más de 550.000. Y ¿cómo se llama esta cosa? Mi pene 8. Bueno, no sé. No sé si esto es de, está, ¿cómo se llama esto? ¿Nos ha permitido poner esos nombres tan extraños? Pero bueno, el punto es que esta cosa, la primera vez que pasa algo así, que se utiliza un Pokémon no usado, porque anteriormente siempre utilizaban, no sé, al típico Gengar en la parte de los Mega, y ponían el resto de puros Pokémones tipo normales como Snorlax, Liquiliki, Arceus o Blissey, y siempre, ¿cómo se llama esta cosa? Siempre alcanzaban altos puntajes. Y yo cuando veía, yo, ah, debe ser en base a las habilidades que tiene cada Poké. Ah, estoy revisando si tengo Ditto por acá. No aparece, no. Parece que todavía no está disponible, pero el punto es que lo probé y salía, no, tal vez debe ser en base a su habilidad, y lo probé y salía un puntaje horrible. Por lo más perfecto que fuera, o sea, sin salir la palabra genial cuando tú seguís un combo. Y eso. Y la primera vez que me pasa eso. Ahora pasaré a otra parte sobre los primogenios, como se le, como, no sé, cómo lo harán para obtener esta forma, porque yo sé por el momento que están solamente los megas, hasta los megas. El que me pica más sobre los megas por el momento es Rayquaza o Rayquaza, que sale en una parte de su forma, ¿no? O sea, la forma, como si hubiera una mega piedra, y se supone que este Pokémon no se sabe si tiene una mega piedra. Solamente sé que Rayquaza puede mega evolucionar por ataque, que dragón ascendente. Mientras que esto no sé cómo serán, como obviamente sería por los orbs, o sea, por la blue orb y la red orb, pero no sé cómo se van a distribuir en este caso. Pero lo que sí, que me parece algo totalmente exagerado aumentar el poder.
el puntaje eso, porque antes uno no sé, cuando está en primer lugar tenía 100 puntos los primeros torneos o competencias, como quieran llamarle. Y ahora fuimos puntaje mucho más alto. Y aquí me entra una pregunta, o sea, este cuestionamiento, que lo he ido hace mucho tiempo y que ahora lo he estado tomando con algo más de seriedad, que es, con este tipo de cosas es posible que mate a un juego, o sea, sea contaminado con esto. Digo que tal vez sí pueda ser infectado o algo así, pero por lo menos en este caso del usuario que use eso en su consola. Y el resto que termine matando el juego me parece ya algo medianamente cerca y ay, por no tan cerca, pero igual lo matan un poco, haciendo que pierda la gracia. Y a ver, no sé cómo se destruirá pronto las formas primogéneas de Kyogre y Groudon en estas cosas. Bueno, chicos, eso es todo lo que tengo que decir acerca de esto. No sé si alguien ve este video, por favor comenten su opinión. Y que obviamente muchos de los que ven esto les causa molestia, porque supone que uno viene y ganas en esta competencia de algo limpio, o sea, sin usar cheats. En este caso lo que vemos es cheats y para nadie eso nadie es agradable.